Pues bien, ha llegado el día y bueno, pues ya tenemos aquí delante una exposición nueva, tenemos un espacio nuevo y la verdad muy, muy feliz de que esto haya sido posible. Es un poco un sueño y que la verdad se abre, creo que un espacio realmente importante para lo que será y es la cultura de Linares. O sea, aquí pretendemos que se focalicen muchas de las actividades culturales que puedan haber en esta ciudad. Y vamos a intentar hacerlo, ha llegado el día por fin. Bueno, la exposición que hoy se inaugura, el pretexto justamente fue el Congreso de la Historia de la Minería que se está celebrando en nuestra ciudad. Ellos se pusieron en contacto conmigo, quisieron que se montara una exposición y coincidía, yo he hecho que coincida un poco todo esto, la exposición con la inauguración de este local. La exposición, yo estoy muy, muy contento porque yo creo que hay que intentar conseguir, pues, digamos, un conjunto estético, moderno, que tenga algo de significación, que tenga calidad. Incluso también me apetece mucho que sean hombres reconocidos por su trabajo a veces de una larga carrera. Y yo todo eso lo he metido aquí y creo que además se ha conseguido. Yo creo que la estética en conjunto de la exposición nos habla de un lugar de arte muy moderno, muy actual, muy de cualquier gran ciudad que podamos ir y que, bueno, que lo tenemos aquí en Linares. O sea que eso es en conjunto la exposición. Hay 28 artistas, he tenido en cuenta los que he podido de Linares. He querido que haya variedad, que no sean cuadros solamente ahí colgados de una manera, sino que, como ahora podéis ver, pues incluso hay una pared completa con unas composiciones extraordinarias, hay esculturas, hay mucha variedad. Entonces yo creo que hemos conseguido un conjunto estético realmente bonito, llamativo y de mucha calidad, creo.